El Partido Social Cristiano no apoyará a la candidata del correísmo, Luisa González, para las elecciones de la segunda vuelta el 15 de octubre. Lo anunció este miércoles en Ecuavisa el presidente del partido. No estaremos respaldando en la segunda vuelta al correísmo. Eso sí es un hecho. Son 1.400.000 votos que obtuvo su candidato Jan Topic, que están en disputa entre González y Daniel Noboa. Serrano no precisó si esto representa el respaldo del PCC al candidato de Acción Democrática, pero la posición del partido inclinará en la intención del voto de sus electores y militantes. La otra organización política que no apoyará a la Revolución Ciudadana es Construy, que obtuvo 1.600.000 votos para Cristian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio, asesinado durante la campaña electoral. Nosotros hemos sido frontales en que con las mafias no pactamos. Y así nos mantendremos durante todo este proceso. Este miércoles los dirigentes de Construye señalaron que no se pronunciarán sobre Noboa mientras no conozcan su agenda legislativa, de gobierno y respecto a la creación de una comisión especial para investigar el asesinato de Villavicencio, entre otros temas de interés. Los ex candidatos presidenciales Otto Sonnenholzner y Yacu Pérez, que entre los dos suman 1.000.000 de votos, aún no han expresado públicamente su postura para la segunda vuelta. La votación de Javier Herbas y Bolívar Armijos no será influyente. Sumaron 70.000 votos.